Cuéntame un poquito, ¿qué sensación tienes al ver este plato tan lleno de gente en un momento tan especial para la serie como es este? Bueno, ha habido hasta sus momentos de broma, que decíamos, no pasa nunca el tranvía, pero como pasa, como pase hoy, nos lleva todo por delante. Pues mira, mucha ilusión, porque en una novela que suele haber pues tantas vicisitudes, tantas penas, problemas, conflictos, de pronto ver una boda, de pronto ver un bautizo, una criatura que nace, es siempre un gran acontecimiento para que se una toda la vecindad de Acacia y disfrutemos todos, pues como los mosqueteros, todos a una, ¿no? De la felicidad de dos personas vivimos y nos alimentamos todos los acacianos que vivimos aquí. Sorprende un poco que en una serie como Acacias, donde ha habido muertes, donde ha habido despedidas, por fin hay algo bueno, por fin un acontecimiento que celebrar. Bueno, las cosas como son, lleva habiendo cosas buenas, aunque la niña me da mucho disgusto, pero lleva habiendo cosas buenas desde que hemos entrado los artistas. Tu llegada de artista. Le hemos pegado un poquito de folclore a la historia, pero sí es cierto que se agradece, sobre todo se agradece porque de pronto vemos otra parcela, otras caras, otros gestos de esos protagonistas que siempre los vemos pues penando, ¿no? O con problemas. O como te decía antes, con vicisitudes, ¿no? De pronto vemos a la gente que sonríe, que se desinhibe, que disfruta, que se abraza, que se quiere. Entonces, como llevamos tanto tiempo, y yo lo digo como acaciana, previa Cervellita, como llevamos tanto tiempo viéndolos sufrir, los tenemos como de nuestra familia y cuando se nos alegran a nosotros mismos. Entonces, alégrense con nosotros que nos vamos de boda. Nos vamos todos de boda. Es mucho más complicado un rodaje con tanta gente como el de hoy que un día normal. ¿Qué diferencias habéis notado un poco el equipo? Hombre, nosotros siempre decimos que las corales, más que corales, son orfeones. porque es como reunir a todo el mundo, figurantes inclusive, y reducirlo todo eso pues a las horas de grabación, de rodaje, de la secuencia. Es muy complicado para el equipo técnico, les hacemos mucho pasar. Los directores están siempre, los pobrecitos míos, desbordados para cómo colocarnos, cómo ponernos, pero indudablemente el resultado, cuando hay un buen equipo y buenos profesionales, cada uno atendiendo a su parcela, es muy positivo y si no, vosotros lo veis día a día. Sí, totalmente. Al final lo vemos nosotros y lo ve toda la gente. Esta serie es un éxito, tanto en redes sociales como en la audiencia. ¿Cómo vives un poquito el fenómeno fan, los acacieros que están comentando todo el día la serie? Bueno, yo estoy en los foros y yo lo disfruto. Pues, yo tenía que haber entrado antes, ¿eh? En los foros porque yo era fiel a Acacia desde la vida de Maximiliano, Pablo, la boda de Casilda. Se lleva maravillosamente porque estás viviendo un sueño en persona. De pronto es como decir, ay, que me gusta esta película, sonrisas y lágrimas, y te ves bailando en la colina, ¿no? Entonces es un regalo maravilloso. Yo me levanto todas las mañanas dando gracias a Dios porque se acordaran de mí para el papel para Cervellita, por la familia que me han dado tan bonita, por los vecinos que tengo, por la unión que hay en este plató, en este equipo, pero te hablo desde técnicos, de producción, dirección, peluquería, catering, sastrería, ayudante, los artistas. Esto es una familia muy grande, ¿eh? Esto van a ver ustedes la boda, ¿eh? Aquí no se va a liar una. No se sarta nadie la boda ni el apuntado. Bueno, en esta boda tú vas a cantar va a haber una actuación por ahí. Sí. Cuéntame, ¿cómo va a ser eso? ¿Sabes lo que pasa? Que como los bellitos nos hemos quedado sin dos duros. Sin nada. Exactamente, sin una mala peseta, yo me voy a regalar en especie. O sea que voy a cantar. Bueno, te vas a hacer millonaria, vamos, que cante. Voy a cantar, yo voy. Le dije, cantamos un poquito. Hemos creado ese regalito para los novios. Sí. Y le hemos hecho una cosita así para animarlo, para tirar de ellos, para que bailoteen con nosotros, con los bellitos, con los domínguez. Y es una cosita así que dice, qué guapa va la novia, yole, yole. Qué guapa va la novia, yole, yole. Y qué guapo está el novio, que el matrimonio sea para bien. Y qué guapo está el novio, que el matrimonio sea para bien. ¡Ole! Muy bien. Unas poquitas cositas. Madre mía, los novios van a estar aquí enamoradísimos. Sí, se va a disfrutar, de un día maravilloso con mucha alegría. Y mucha alegría del tirón. Aquí no va a interrumpir la felicidad nada. Vamos a ser felices en el día de hoy con dos personajes a los que queremos y que son muy entrañables para nosotros, como Ramón y Carmen. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muy bien, muchísimas gracias a todos y compartan con nosotros esta boda de hoy que va a estar muy re bonita.